Con 63 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa que van enfocadas en transformar la institución, invertir en proyectos de energía, fiscalizar a sus sociedades y diversificar la matriz energética para que los salvadoreños paguen menos por los servicios de electricidad. Con esas modificaciones, las concesiones vinculadas con el sector privado serán aprobadas por la Asamblea Legislativa y las que provengan de financiamiento público serán ejecutadas directamente por CEL.